comentarnos sobre los factores decididos o tomados para definir un método de explotación. Aquí les voy a comentar algo real, lo que pasa en la mina donde yo trabajo. Es en compañía minera Nistar, unidad Pucarrajo, Huaraz. Allí, por las características del yacimiento minero, se eligieron los métodos de corte y relleno y el shearing. Ante estas dos alternativas, se evaluaron algunos requerimientos como relleno para el primer método, al shearing. Y la mina en dicha zona no tenía preparada el acceso al nivel superior, lo que significaba rellenar con estocadas, o sea, los huecos de perro que nosotros lo conocemos. Esta forma de rellenar hace que los costos se eleven, el tiempo de extracción se incrementa, la productividad baja y la eficiencia igual. Entonces ahí teníamos ese inconveniente. Y con el otro método, el inconveniente del momento era no se tenía personal con experiencia en el shearing. Entonces se hizo evaluaciones, lo cual era conveniente ante estas dos. Ante estos dos inconvenientes. Entonces se decide por el método del shearing, porque sus costos operativos son menores, se tiene mayor productividad, mayor eficiencia. ¿Qué se hizo? Se contrató personal de supervisión que conociera este método de explotación y se comenzó a capacitar a los obreros, de tal manera que pues, se superó, ¿no? Se superó y se llegó a tener el método que era más adecuado para nuestra operación y para la empresa. Excelente tema, muchachos. Buenos días. Hoy les hablaré sobre yacimientos mineralizados. Este tema me lleva a comentarles lo ocurrido en la unidad minera Pucarrajo, empresa Nistar, que por las condiciones geológicas se eligen dos métodos de explotación como resultado de las evaluaciones geológicas, técnicas y de costos. Pero operativamente se tenía inconvenientes sobre el relleno para el método de explotación corte y relleno y el método Shearing no se tenía el personal con experiencia. Luego de los análisis de costos, eficiencia, rendimiento y rentabilidad versus la experiencia de este método de explotación Shearing, no teníamos el personal idóneo. Entonces entra en una evaluación. Todos los factores técnicos, geológicos evaluados versus la parte económica. Entonces, al final, decidimos contratar ingenieros con experiencia en el shearing y capacitar a los técnicos y obreros en este método, dando solución a nuestro método de explotación. Las características del yacimiento minero condicionan los métodos de explotación, analizándose el tipo de mineral, las rocas encajonantes, la potencia, el buzamiento, la presencia de agua. Estos factores harán que nosotros definamos entre dos o tres métodos para definir al final y pues ser método de explotación del yacimiento. En cuanto a los yacimientos de minerales, que es la materia prima para su explotación, pasan muchos años, un promedio de 20 a 25 años de evaluación. Todo inicia por el cateo, prospección, exploración, desarrollo y finalmente la explotación. Pregunta motivadora. ¿Les gustaría operar una mina altamente eficiente, rentable y segura? Así es. Estoy definitivamente convencido que tendrán ustedes la mina más segura.